Todos los propios de este canal, me encuentro en estos momentos visitando la ciudad de Roldanillo por segunda vez para grabar Los Parapentistas, y hoy estoy con uno de los participantes del concurso del parapentismo acá en Roldanillo Valle. Regáleme su nombre. Me llamo Ronnie Heisen. Ronnie Heisen. Ronnie, hábleme sobre esta experiencia, sobre lo que es volar en parapente. Pues para mí es mi vida, me gusta mucho, es una libertad que, bueno, que ya hago toda mi vida, y si no sabes, es difícil de explicar, pero es increíble, me gusta mucho. ¿Es su pasión? Claro, eso es, sí. Cuando las cosas se hacen con pasión, y más un deporte, un deporte extremo, ¿cierto? Bueno, no, si vuelas con cuidado y si tienes buen equipo, no es tan extremo, no. Ya. Me dice que estás volando en parapente desde muy joven. Sí, yo empecé cuando tuve 12 años, sí, en Holanda. ¿Eres de Holanda? Sí, nació en España, pero soy de Holanda, sí. Y bueno, no, de todas maneras, la verdad me encanta compartir con usted en esta tarde hoy sobre lo que es Roldanillo, que ha acogido a más de 180 pilotos de parapente en esta temporada. Hoy inició un concurso de ¿cómo es que llama? Se llama el British Open. Hoy inició. Sí, fue el primer día, sí. Estamos aquí una semana, hasta el sábado que viene. Para los que no conocen de este espectáculo, ¿qué es el British? El British Open. Bueno, es el campeonato de Británica, pero es abierto, y como es de bastante nivel, viene gente de todos los lados, de Alemania, de América, de Holanda, como yo, y el nivel es muy alto. Son buen parapentistas, sí. Después de que despegan de Aguapanela, de ahí donde se lanzan, sí. ¿Cuántas horas en el aire? Bueno, hoy, antes del despegue en el aire, hay despegas del despegue, y después esperas una hora más o menos en el aire hasta que el campeonato empieza en el aire. Y después el tiempo que volamos es más o menos 2 horas. Por 70 kilómetros hemos hecho 1:40, el primer piloto. ¿Y qué es el campeonato? ¿Qué hacen acrobacias o cómo participan ustedes? No. Es como hacemos una distancia con varias balizas, y tenemos que coger todas las balizas, y el que llega el primero es el primer piloto. Y bueno, hay mucha gente que llega al gol, y todos tienen sus tiempos de llegar, y al final le dan puntos, y toda la semana miran quién era el mejor, y todos los puntos juntos hacen el nuevo campeón de británico. ¿Y hay algún incentivo? ¿La gobernación, o sea, el departamento, les apoya con algún incentivo sobre esto, o es solamente pasión de ustedes mismos? Bueno,
no he entendido muy bien la pregunta. Sí, o sea, mi pregunta es la siguiente: si de pronto el municipio, el local o el departamento les apoya, les apoya económicamente con algún aporte o solamente de su bolsillo todos. Bueno, como todo está organizado aquí y la gente que ayudan es increíble, es muy bien para venir aquí, es hermoso de venir a Roldanillo como todo está organizado y sí. O sea, los acogen como si fueran familia del municipio. Sí, es así. Ya, qué bueno. No, bueno, yo conozco Colombia ya tres veces, hemos venido aquí al Mundial y ya sabemos que Colombia es un país muy bonita y bien para volar y la gente está bien. Bueno, yo vivo en una ciudad grande en Rotterdam y si estás al mal sitio, mal tiempo, puede haber cosas malas, pero eso es por todos los lados del mundo. Y aquí estamos muy bien y no hay problema. Bienvenido a Colombia, bienvenido a Roldanillo. Muchas gracias. Muchas y gracias. De verdad que quiero invitarlo a usted y a su compañera a un municipio cercano de acá, que está a una hora. ¿Ah, sí? Llama Caicedonia Valle. También es un sitio bastante acogedor. La gente es igual de formal. ¿Ah, sí? Y bienvenido, lo invito a mi casa, le comparto un almuerzo allá con ustedes y es bueno. Mostrarle otra faceta de los municipios del Valle del Cauca. Sí, me gustaría, pero si podemos ir y no hay manga, podría ser, sí. Con mucho gusto. Vale. Vale.